pues este es mi deck profile. Venga. Jugué Keeper. También jugué Keeper Heroes. Estos están muy buenos, te quitan cualquier tipo de apuro. Jugué también triple DA. Esta me salvó de muchos duelos. Junto con él. Él fue el que se me hace que más me ayudó en todos mis duelos. Jugué dos de ellos. Están buenos para cuando no te salen ellos. También jugué Maxi. Me dio muchos juegos, la verdad. Está muy bueno. Jugué un Curas, un Majestic Fiend y un Magnetic Fiend. Ahora vamos con las magias. Jugué triple panteísmo. Muy necesario jugar tres. Tres campos. También muy buenos. Tres tenacidades. Estas son una excelente carta en el deck monarca. Jugué tres retornos. Esta es la que siempre quieres tener a tu mano contra un Cosmo para añadir el Vanity, digo el Majestic Fiend. Jugué triple Storm. Esta carta es excelente. Jugué los monarcas avanzan. Phoenix Burial y Longfall. Y jugué dos Scaldings y dos trampas. Y este es mi deck profile. Ahora vamos con el Sider. Jugué un Fucking. Es muy necesario para el nuevo match. También el Lady Crow es muy necesario para. Para mirror match, ya sea que le remueve las trampas o los monstruos. Jugué dos Veilers de Sai, están muy buenos la verdad, te quitan muchos apuros. Jugué un Majestic contra Cosmo, los para en seco. Jugué dos Trap Eater, te quitan la máscara y aparte te dan un mono para tributar. Un Twister, excelente carta, me dio muchos duelos. Jugué Dawn. Esta está buena la carta. Jugué Chalice para parar. Y la Rayek. Y este es mi profile. ¿Te acuerdas que ya te pregunté qué esperabas de este Continental además de ganar? Sí, esperaba mucha satisfacción. Aparte, irme al mundial es un gran sueño mío. Y pues, alegría y todo. Ahora te voy a preguntar, ¿qué esperas del mundial? Espero llegar a las rondas de semifinales y finales. Y si se puede, hasta ganarlo. Venga, me dio mucho gusto que lo hayas logrado. Tú eres un gran niño y sé que lo vas a lograr. Venga, gracias.